¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Martes 14 de septiembre y estamos partiendo, ¿cierto?, este programa llamado Molina al Instante, transmitido a través de todas nuestras plataformas y obviamente aquellas personas que ya se están sumando a través, por ejemplo, de arroba Municipalidad de Molina, arroba Priscila Castillo, también que es el fanpage oficial de nuestra alcaldesa, y también a través de la televisión, ¿cierto?, Canal 11 de Nova Visión y a través de las señales de Mundo Pacífico y también de Señal Max. Así que los invitamos a seguir junto a nosotros durante esta tarde porque vamos a estar comentando algunas noticias que son de interés de todos ustedes y también algunas novedades que hemos ido presentando. Mañana nos va a estar acompañando nuestra alcaldesa Priscila Castillo para poder finalizar también esta semana. Recordemos que vamos a estar con este periodo de fiestas patrias. El llamado es a la responsabilidad. Ya han comenzado algunas campañas a través de nuestro programa Senda, ¿cierto? Y que estamos en la calle junto a los conductores, junto a personal de la cuarta comisaría de carabineros de nuestra comuna para poder también informarle a los conductores la otra pandemia, esa pandemia que sigue presente todos los años y tiene que ver con aquellos conductores que tenemos que evitar que no conduzcan con alcohol ni tampoco con drogas. Partimos de inmediato para que la gente también se vaya acostumbrando junto a nosotros, aquellos que se vienen incorporando quizás hace muy poco a nuestra transmisión. Nosotros todos los días vamos mencionando lo que tiene que ver con la gráfica del COVID-19. Hoy día en esta jornada, cierto, de día martes, la verdad es que ya tenemos el resumen diario que se va entregando a través del MinSal y obviamente se lo ofrecemos, señor director, para que usted también lo vaya viendo en sus hogares. Bueno, en esta jornada, cierto, de día martes 14 de septiembre, en Chile se han confirmado 1.644.832 casos confirmados, de los cuales ya corresponden a 297 nuevos casos. Esta cifra es una de las más bajas que lo que va en el avance de la pandemia cuando ya hemos partido con todo este proceso de vacunación. De hecho, hoy día no se registró ningún fallecido en nuestro país a propósito también del COVID-19, una noticia que nos pone muy, muy contentos porque tuvimos un momento muy crítico y esperemos no poderlos tenerlos más, ¿cierto?, en nuestro país. El panorama de la región del Maule, bueno, usted lo ve, ¿cierto? 17 nuevos casos, esos 17 nuevos casos en algún momento podrían haber sido solo de Molina. El panorama ha ido mejorando. Varios días no venimos registrando nuevos casos y algo que nos pone muy contentos porque se abre una pequeña luz de esperanza, ¿cierto? Para que volvamos un poco a la normalidad, cosa que no creo yo va a suceder en un largo tiempo, pero sí vamos a tener un buen panorama para lo que queda de este proceso que hemos llevado. La vacunación está sirviendo sin duda, la gente se está cuidando y hacemos un llamado también para que las fechas del 18 de septiembre estemos en casa, lo pasemos bien, podamos compartir con todas las medidas sanitarias correspondientes. 4.783 son los casos confirmados en nuestra comuna, 4.708 recuperados. Ayer nos preguntaban y nos decían, bueno, ¿y por qué no hay tantos recuperados si tenemos dos casos activos? Y ustedes tienen 4.783, o sea, debieran ser 4.781, ¿cierto? Los recuperados. Pero no vecinos que están en las casas. Recordemos que el DEIS, este informe que entrega el MinSal, en los recuperados también incorpora a la gente que lamentablemente ha fallecido por la pandemia. Por lo tanto, hoy equilibran un poco con los casos confirmados. Así que eso es un dato que lo hemos respaldado, que lo hemos consultado y nos han respondido las autoridades, ¿cierto?, a medida que nos van preguntando. Bueno, el proceso sanitario, el proceso de salud de nuestra comuna, usted sabe que tenemos diferentes postas en los lugares, ¿cierto? Tenemos el CEFAM de Lontué también, que cumplen una gran labor a través de nuestra Dirección Comunal de Salud, pero para el año 2022 hay una construcción que es muy esperada, ¿cierto? Que es el CEFAM para Molina año 2022, que avanza a pasos agigantados, ¿cierto? Nos pueden revisar también a través de nuestras redes sociales. Hace un tiempo atrás estuvimos con la Charito acompañándonos en una visita inspectiva con todas las medidas de seguridad para ver los avances también. Ella ha cumplido un rol muy importante en la salud promotora, ¿cierto?, de nuestra comuna. Así que los invitamos a revisar las redes sociales. Pero nosotros les queremos mostrar la gráfica que tiene que ver con la captación de nuevos usuarios para el CEFAM de Molina. Revisémoslos de inmediato para que usted también vaya conociendo cuáles son las fechas que van quedando y también los lugares. Bueno,
Durante esta semana va a ser cortita, ¿cierto? Porque el viernes es feriado y vamos a tener que quedarnos en las casas algunas personas, otros tendrán que salir a trabajar y bueno, el personal sanitario a través del MINSAL, que así ha dictaminado, obviamente no va a haber un proceso de captación de socios, o, perdón, de usuario y tampoco el proceso de vacunas, que ya lo vamos a estar conversando. En el 2022 tendremos un nuevo CEFAM para la comuna, ¿cierto? Como lo habíamos comentado, y con tu inscripción podemos dar más y mejores beneficios para ti y para tu familia. ¿Por qué? Porque cada usuario nuevo, el Ministerio de Salud entrega un per cápita. El per cápita, ¿cierto? Es un valor remunerado que permite por cada usuario poder entregar más recursos, ¿cierto? Poder inyectar en material humano, ¿cierto? Profesional, en materiales también para el uso diario de cada una de las personas que van a estar ahí trabajando. Y eso significa también una mejor y mayor atención con beneficios para la atención primaria. Debemos inscribirnos solo con el carnet de identidad y el del grupo familiar. O sea, no es necesario que usted solo vaya, ¿cierto? Pero también puede llevar el carnet de su mamá, de su papá, de la hermana, ¿cierto? De algún sobrino, de algún familiar. Y ya puede con solo ese paso tan sencillo poder inscribirlo en este proceso. El calendario que nosotros estamos mostrando es de la semana del 13 al 15 de septiembre. Hemos estado ubicados, por ejemplo, el día lunes en la sede de Servicio Social, perdón, en la sede de Servicio Seguro Social, ahí con los vecinos de empleados particulares y también la Samuel Pérez. Hoy día martes estuvimos ubicados en la sede de la población Luisa Moreira hasta las 20 horas y mañana, atención, vamos a estar ubicados en la sede de la Villa María Auxiliadora para que usted pueda acercarse de las 3 a las 20 horas, como lo hemos mencionado durante todos estos días. Y también, atención, estamos en la Casa Saludable de Molina en los siguientes horarios. La Casa Saludable de Molina queda a un costado de la Farmacia Popular, ahí frente a la Plaza de Armas. Puede ir de lunes a viernes, bueno, el viernes como lo hemos comentado, es feriado. Y vamos a estar de 8:30 a 13 horas, 1 de la tarde, y desde las 2 a las 17 horas para que usted pueda estar junto también a nuestros colaboradores, haga sus consultas, sus preguntas y también pueda llevar algo tan sencillo como el carnet de identidad para que usted pueda ya inscribirse para el proceso 2022. Bueno, señor director, mostremos el siguiente video. Tiene que ver con un 18 seguro, esto que le estamos hablando, que las campañas comienzan fuertemente en los territorios, ¿cierto? En las poblaciones, en la carretera, en las diferentes rutas de la comuna de Molina. Veamos el siguiente video y lo vamos comentando. Bueno, para un 18 seguro debemos complementar todas estas recomendaciones, estos consejos, porque bueno, un nuevo 18 de septiembre, ¿cierto?, con pandemia, y por lo tanto usted sabe que vamos a tener que seguir el uso de la mascarilla, el tema de los espacios abiertos, ventilar en nuestras casas, ¿cierto?, porque lo más probable es que va a llegar algún familiar, algún vecino que va a poder compartir junto a nosotros, y por lo tanto tenemos que estar muy al pendiente de todas estas situaciones. El uso de la mascarilla, por favor, aún hay una orden, ¿cierto?, indicada a través del Ministerio de Salud, a través de la Organización Mundial de Salud, OMS, que también ha dicho que debemos mantenernos con la mascarilla siempre y cuando salgamos de nuestros hogares, y sí, por favor, estamos
estamos en nuestro hogar con mucha familia, bueno, usemos en algún momento la mascarilla para poder también prevenir ante cualquier situación. La idea es poder compartir seguro, poder que pasemos esta fiesta en patria y digamos, bueno, tuvimos un buen resultado, no tenemos una elevación de casos positivos y nos mantenemos en la fase 4, en la apertura, con todo lo que significa este proceso. Así que la idea es que esto se respete, la idea es que tengamos un buen desarrollo del 18 de septiembre. Sin duda no hay muchas actividades para poder generar aglomeraciones, no están permitidas a través del Ministerio de Salud, así que lo importante es que en esta ocasión podamos disfrutar junto a nuestra familia. Si tiene que viajar a alguna parte, bueno, lo podrá hacer, no hay ningún problema, y si quiere quedarse en su casa junto a su familia, también lo importante es a cuidarse y respetar también todos estos consejos que entregamos como Ilustre Municipalidad de Molina. Bueno, y algo muy importante tiene que ver con el calendario de vacunación que está vigente durante toda esta semana y que también va a comenzar a ejecutarse para la próxima. Les invitamos a conocer cuál es el calendario de vacunación que queda para estos días, ¿cierto? Y que se está llevando a cabo de forma muy exitosa en nuestra comuna. Bueno, este es el calendario de vacunación del COVID-19 que ha seguido, ¿cierto? Que fue el primer calendario que de alguna forma se publicó a través de las redes sociales. Durante toda esta semana, lo que por ejemplo hoy día ocurrió, tiene que ver con adolescentes de 15 a 14 años con Sinovac, que se están vacunando ya, y también aquellos niños con algunas comorbilidades específicas entre 9 a 8 años con Sinovac. Miércoles 15, mañana, vamos a estar con la vacunación de adolescentes de 17 a 14 años con Sinovac. También es muy importante que lo puedan pasar el dato. Niños con comorbilidades específicas entre 7 a 6 años con Sinovac también podrán realizar el proceso de vacunación. Y atención, el jueves, el último día de esta semana para vacunación, adolescentes de 17 a 14 años con Sinovac va a ser parte de todo este proceso. Primeras dosis para rezagados desde los 18 años con Sinovac, perdón, CanSino o AstraZeneca son parte también del proceso, algún rezagado que lo puedas hacer. Y la vacunación para mujer embarazada a partir de las 16 semanas de edad gestacional. Existe la segunda dosis a población vacunada con Sinovac, AstraZeneca y Pfizer hasta el 22 de agosto con al menos 28 días desde la primera dosis. Lugares de vacunación, bueno, usted lo conoce, sede social de Itagüe, la escuela de Tres Esquinas, posta de Pichingal, el gimnasio de Lontoy y también el gimnasio de Molina. Estos siguientes calendarios tienen que ver con las dosis de refuerzo. La tercera dosis, ¿cierto? Que, por ejemplo, este es el caso de mayores de 55 años. Toda la semana, hasta el día jueves, personas de 55 y más años vacunadas con segundas dosis Sinovac hasta el 9 de mayo podrán ir a inocularse. No hay ningún problema a los lugares de vacunación que usted ya conoce. Y obviamente también para aquellas personas inmunocomprometidas de los 16 años hay una serie de factores, cierto, que van incluidos, pero obviamente está el detalle a través de nuestras redes sociales. Y tenemos, cierto, el calendario de dosis de refuerzo para menores de 55 años, cierto, con algunos condicionantes, como por ejemplo personas vacunadas con segundas dosis Sinovac hasta el 14 de marzo. Lo que va quedando para esta semana tiene que ver con lo siguiente: de 35 a 28 años vacunados hasta el 14 de marzo del año 2021 pueden realizarlo mañana, y también para el día jueves desde los 27 a los 18 años vacunados también hasta el 14 de marzo del año 2021. La idea es que usted participe, que esté pendiente, cierto, a todo este calendario, porque es un proceso totalmente gratuito y voluntario que se desarrolla a lo largo y ancho de nuestro país. Bueno, vamos a seguir con algunas novedades que nosotros les hemos presentado a través de nuestras redes sociales y los invitamos por favor a seguirlas. Ilustre Municipalidad de Molina en Facebook y también el fanpage oficial de nuestra alcaldesa Priscila Castillo. Usted le puede dar un me gusta, un like, ¿cierto? Y ahí podrá recibir todo el contenido que se va publicando día a día. Estamos en Instagram también como @municipalidaddemolina y también @PriscilaCastillo. Nos puede encontrar todo el material y por favor también a través de las diferentes plataformas de la Dirección Comunal de Salud, Cefam de Lontué, las postas, ¿cierto?, que usted va conociendo. También las puede buscar en Facebook y, cierto, va siguiendo todo nuestro material. Bueno, atención a los vecinos del Callejón de la Serena, porque vamos a mostrar de inmediato una imagen, una reunión que sostuvo nuestra alcaldesa, cierto, en ese lugar, para poder ahondar también en un tema muy interesante que genera para ustedes. Tiene que ver con esta reunión que sostuvo la alcaldesa Priscila Castillo con personal de la ENAP. La ENAP es la Empresa Nacional de Petróleo, ¿cierto? Para poder ver un tema muy importante, avanzar en el cambio del oleoducto de ese sector y para así poder asfaltar el camino que va quedando restante, ¿cierto? En esa ruta. Una necesidad que viene desde un tiempo y que obviamente ha sido canalizado a través de la alcaldesa, a través del municipio y de la administración,
para poder dar una respuesta rápidamente. Ya se sostuvo la reunión, ¿cierto?, con personal de la ENAP, la Empresa Nacional de Petróleo, para ver la situación, ¿cierto?, del cambio del oleoducto y así por fin también poder avanzar ya y concretar el asfalto tan necesario para el sector del Callejón La Serena, que va quedando tan poquito. Así que paciencia, el trabajo se está realizando, ya las reuniones de coordinación están finalizando, ¿cierto?, para poder avanzar ya en los detalles de avanzar en la última solución. Bueno, no han pedido mucho este video, por favor, poder repetirlo. Tiene que ver con un video tan emocionante para 142 familias de Lontué, ¿cierto? Que pudieron recibir por fin su casa propia para poder ya habitarla y poder estar con todo este proceso que significa la empresa, la municipalidad y también el Servio. Vamos a revisar este video que demuestra, ¿cierto?, el sueño de 142 familias que ya se ha concretado. Con llave en mano recibieron su casita en el complejo Los Cipreses. Para nosotros es muy emocionante poder darle dignidad a las personas, a las familias, personas que vivían de allegado, que vivían arrendando, quizá en muy buenas condiciones, y hoy día tienen este privilegio de tener su propio hogar y de aquí ver crecer a sus hijos, a sus nietos, compartir la vida con sus penas y alegrías. Así que estamos muy contentos por estas 142 familias que llegan a vivir a Lontué, que son de Lontué, son de acá de Lontué, pero que estaban esperando tener su casa propia. Una emoción, pero inmensa. Fueron muchos años, 13 años, esperando casi, muchas ilusiones, muchas desilusiones también, y esto va a ser inolvidable. Sí, gracias a Dios, todo resultó bien, todo bonito, la emoción no tan solo por mí, sino por toda la gente que hoy recibió su casita. Somos gente de por acá mismo, del sector, entonces todos nos conocemos, y es una felicidad, no solo mía, sino que de todos los vecinos. Esta es mi pieza. Está precioso. Bueno, el ropero no me va a caer. No, es más grande. Y tengo cómoda también, así que. Pero cayéndome en la cama, sí, pero la tele me la quieren colgar mi hijo. Este es el libre comedor. La cocina. Ahí vemos cómo quedan los muebles y todo. Aquí vamos subiendo al segundo piso. Ay. Preciosa. Grande. Grande es la pieza. Ay. Me emocionaba, me da pena. Porque tantos años con ganas de tener a mi casa. Feliz. Son lágrimas de emoción. Díganme, por favor, ¿qué no les emociona ese relato final cuando la vecina nos permite ingresar a su casa, cierto, que va a ser ya totalmente amueblada para poder vivir, pero con la llave en mano? Ella obviamente nos destaca cuántos sueños se cumplen, cierto, cosas tan sencillas como poder ubicar su cama en algún sector del domicilio de su casa y cómo esto le abre una posibilidad también para un mejor futuro y, ojo, para un mejor buen vivir, que es lo que por mucho tiempo he tratado de poder ir mejorando nuestra alcaldesa Priscila Castillo. Así que este video que fue solicitado nuevamente para que lo pudiéramos mostrar de los vecinos, ¿cierto? De la comunidad que pudo recibir estos 142 sueños, ¿cierto? No es una casa, sino que es un progreso, es una conclusión, ¿cierto? Que se lleva a lo largo de un gran camino de esfuerzo, de trabajo, de reuniones, de sacrificio, de poder esperar también en alguna vecina, ¿cierto? En algún familiar que nos tenía de allegado, y obviamente ya pueden cumplir este sueño. Así que felicitaciones para cada una de las 142 familias que se ven beneficiadas en este conjunto, Los Cipreses, ubicados ahí en el sector de Lontué. Bueno, aquellas personas que también han cumplido una labor muy importante en nuestra comuna, al servicio público y también al servicio de la comunidad, tiene que ver la defensa civil de nuestra comuna, que cumplieron 66 años al servicio de la gente, al servicio de cada una de las emergencias que han sido requeridos. Veamos el video, ¿cierto?, con la visita que tuvo la alcaldesa, la primera autoridad comunal, también junto a su comandante ahí, Juan Ramírez, y todo el equipo que él representa. Hemos querido invitar a nuestras autoridades para que vengan a conocer nuestra casa, a la alcaldesa, a los señores concejales, para que entiendan en qué se gastan los recursos de los
los contribuyentes y cómo con esos recursos nosotros hemos profesionalizado nuestra sede. Tenemos un equipo VHF, ¿no es cierto?, que nos permite en caso de emergencia, alcaldesa, con el tema de las elecciones, poder enlazarnos con Talca y Curicó. Y con la adquisición de este año hemos podido lograr, ¿no es cierto?, tener esta implementación, porque esta sede a nivel nacional tiene la especialidad de primeros auxilios, porque somos dos paramédicos que la encabezamos. Entonces todo nuestro objetivo está en que podamos contar con equipos que nos permitan atender a nuestros pacientes. Estos son permisos para usar en la cámara, sí. Son mochilas de emergencia. Son mochilas trauma. ¿Por qué se llaman trauma? Porque ante cualquier evento que pueda sufrir un paciente en cualquier servicio que nosotros podamos atender, aquí tenemos todos los elementos necesarios, desde las cánulas mayo, desde las mascarillas de reservorio, desde implementos que nos permiten inmovilizar, todo lo necesario para dar la primera atención a nuestro paciente, que es vital en espera de que llegue el SAM. Estamos con dos voluntarias de la Defensa Civil. ¿Desde cuándo que son voluntarias? Los nombres primero, ¿no? Clara Núñez. Clara Núñez y... Fernanda Aguilar. Y la Fernanda. Cuéntenos un poquito de cómo ha sido la experiencia en la Defensa Civil. A ver. Una experiencia única. Es como otra casa, es como una familia. Y uno tiene ese, como le dijera, ese don para entregarse por completo a otra persona. Al trabajo que realiza. Sí, ya. Es una pasión que uno desarrolla con... Qué bueno, les queremos dar las gracias por la dedicación, porque esta es una actividad voluntaria que ellos realizan. La Defensa Civil tiene varios voluntarios y siempre que como Comuna de Molina requerimos de ellos, están presentes. Así que muchas gracias a la Defensa Civil, muchas gracias a su comandante. Bueno, muchas felicidades, 66 años sirviendo a la comunidad con una labor muy, muy importante como Defensa Civil y presente también en cada uno de los requerimientos que así la comunidad, la gente y cada uno de los vecinos de Molina, valga la redundancia, ha requerido y también este municipio, ¿cierto? Cuando han necesitado la ayuda de la Defensa Civil, ahí siempre han estado dispuestos al 100%. Bueno, hoy día Seguridad Pública, ¿cierto? Ahí encabezado por su profesional José Bravo y también el personal de la Dirección de Obras junto a Carabineros estuvieron en la Avenida Oriente Pastor Garrido, ¿cierto? Avenida Poniente con Pastor Garrido por la solicitud de vecinos de ese sector que veían días, ¿cierto? Noches, una casa abandonada en plena esquina. Se consultó con su dueño, obviamente hizo todo el proceso administrativo para poder dar con el proceso de la demolición. Bueno, hoy día se concretó ese tema y los vecinos nos decían, ya no va a haber más inseguridad en el sector porque muchas personas lo utilizaban como una fuente, ¿cierto?, para poder beber alcohol, para consumir algún tipo de droga. Carabineros tenía que acercarse en muchas ocasiones, Seguridad Pública también por otra parte. Bueno, hoy día ya se finalizó ese proceso. Revisemos la nota que preparamos en terreno junto al equipo de Seguridad Pública, la Dirección de Obras y también Carabineros de la Cuarta Comisaría de Molina. Hasta la intersección de la Avenida Oriente con Pastor Garrido, arribó personal de Seguridad Pública, la Dirección de Obras y también personal de Carabineros para ver en terreno la necesidad de poder derribar una estructura que se encontraba sin moradores. Avenida Oriente con Pastor Garrido ya no tendrá más una sensación de inseguridad. La seguridad es parte del buen vivir. Por lo tanto, este foco de delincuencia fue parte para que don Juan Contreras nos comentara lo siguiente. Bueno, porque... cuando pasábamos ya no se podía pasar en la mañana, fogoteo, y no miran ahí mismo los ladrones. Sí, o si tomaban ahí, fumaban cigarros, y la gente le tenía miedo ya sacar. En la mañana temprano, a las 5 de la mañana ya estaban ahí afuera. Sí, pues, se puede pasar más tarde ahora. Como don Juan Contreras y cientos de vecinos ya podrán descansar y podrán pasar por ese lugar con toda la tranquilidad necesaria, porque los espacios públicos, la seguridad, es parte del buen vivir que la ilustre Municipalidad de Molina ha implementado en nuestra comuna. Bueno, como don Juan también, eran muchas las personas que estaban muy contentos por esta iniciativa, ¿cierto?, que nace de la comunidad, que se canaliza a través del municipio y que obviamente ya no va a ser un foco más de delincuencia, quizás un foco de inseguridad, un foco donde las personas, como lo decíamos al inicio, se juntaban a beber alcohol y muchas de las personas tenían que pasar obviamente por ese lugar y quizás tenían que cambiarse
de vereda para no pasar donde estaban estas personas. Bueno, eso ya no va a suceder más y esperemos también que cada uno de los sitios se hagan cargo con sus dueños, se hagan cargo también los propietarios para que la gente no se genere este miedo, ¿cierto?, a pasar por ciertos lugares que de repente están abandonados. Bueno, nosotros nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar junto a nosotros. Nos vamos a despedir, ¿cierto?, con el tiempo para que usted quede enterado también de cuál va a ser el panorama para el día de mañana. Hoy día amaneció bastante helado, a abrigarse, ¿cierto?, cuando salgamos a trabajar en la mañana o tengamos que hacer algún trámite para poder prevenir también cualquier tipo de enfermedad. Bueno, mañana una mínima de 2 grados, ¿cierto? Bastante helado, pero bueno, hoy día al mediodía ya estaban los primeros rayitos de sol siendo presentes acá en la cabecera de nuestra provincia de Curicó y también particularmente en la comuna de Molina. Se espera una máxima de 17 grados, nublado, variando a despejado como ha estado hoy día, ¿cierto? En la tarde ya apareció el sol y ya pareciera que comienza a llegar de a poquito la primavera. Ya se fue este último sistema frontal, pareciera que no van a estar presentes las lluvias por harto tiempo más en nuestra comuna. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 20 horas a través de Molina Instante. Nos va a estar acompañando nuestra alcaldesa, la primera actividad comunal, para poder ahondar también en diferentes materias, en diferentes noticias que tenemos que mostrarles el día de mañana. Que estén muy bien. Un abrazo para todos. A descansar. Chao, chao.